Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué de su vida? Aquí estamos. A ver, me falta algo o oh, no. Hoy día seguimos con las luchas de mujeres. Como que está, hemos estado en un ciclo así relacionado con eso, ¿cierto? Vamos a ordenar estas fotitos por mientras. Estoy oh, mirando dónde están mis lentes. ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Hola Lely, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy ordenando aquí las costitas porque está ah, todo muy lentito. Ya, hoy día tengo eh, un almuerzo. Así que eh, tengo como una hora de término porque si no me van a retar si me demora. <laughs> mis amigas. Tengo un almuercito con mis amigas. Así que ya, ahí. Hoy, hoy, hoy día esta cuestión está medio rara. Eh, Facebook está medio raro. Como que antes se me salía solo. Pero espero que esté bien. Que resista. Que resista. ¡Ya! Bueno, como les voy a ir ordenando una fotito mientras les voy contando de qué se va a tratar hoy. Eh, hoy día tenemos... seguimos con el tema de las mujeres, con luchas de mujeres. Es el último live relacionado con ese ciclo que estábamos haciendo de, de luchas de mujeres. La semana pasada hicimos como este live extra de sobre Afganistán, que, que estuvo bien intenso, bien largo, pero creo que fue. Muy bonito, como que me pareció un, un lindo homenaje a, eh, hacer eso. Me parece que, que es lo que nos queda, lo que nos toca, lo que podemos hacer como en estos momentos, ¿cierto? Para eh, visibilizar, para apoyar como de alguna manera desde tan lejos, ¿cierto? Así que eh, seguimos entonces con este ciclo de mujeres que termina hoy, desde la próxima semana, desde el próximo miércoles ya vamos a empezar a hablar de... Temas más relacionados con la danza, volvemos a esos temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las danzas de trance. Vamos a hablar de las danzas de trance, vamos a hablar del de, de norte de África. Vamos a hablar y vamos a hablar de en otros, no me acuerdo el orden, ¿no? no me acuerdo exactamente el orden, pero vamos a hablar de la danza de trance en uno y vamos a, a hablar sobre, a, vamos a hacer un debate sobre las maneras de denominar nuestra danza. Eso va a estar interesante ahí. Bien interesante. Así que eh, volvemos a los temas de danza desde el próximo miércoles. Oye, yo me veo muy Yo creo que es porque la camarita la tengo media como empañada. Ahí la limpié. Sí, está mejor ya. Así que hoy día entonces, chiquillas, continuamos y cerramos todo este ciclo que hemos hecho de mujeres, derechos de las mujeres en el Medio Oriente y en el norte de África. Hoy día precisamente vamos a hablar de luchas de las mujeres. De luchas de mujeres en distintos lugares, porque, claro, es súper importante que estemos vis, eh, visibilizando y conscientes de lo que está pasando en Afganistán, porque es un tema muy, muy contingente, muy actual, eh, muy del momento, que además nos permite, el hecho de conocer, nos permite poder hacer algo, quizás, ayudar, ¿cierto? Pero, eh, como les decía la otra vez, en Afganistán, por ejemplo, toda esa situación continuó por los 20 años desde que. Los talibanes se fueron, el, se supone que se fueron, desde que los talibanes salieron del poder en el 2001, la, la situación difícil para las mujeres continuó. Entonces, yo les contaba y les decía que la invitación es a que estemos alerta, a que miremos estas realidades, si les interesa, si les resuena, si es algo que, que, que está ahí como en su alma, como, como una preocupación, como un interés, es bueno que sepamos y abramos la mente y la mirada a... Ah. A realidades y, y, y situaciones que pasan todavía en muchos lugares del Medio Oriente y del Norte de África y que por ahí a veces no conocemos o que tenemos eh, confusiones o mitos. Entonces, la idea de hoy es hablar de eso, contarles un poco de otras realidades de, de luchas de mujeres que muchas veces son absolutamente invisibilizadas, reprimidas y entonces por eso es tan importante, con mayor razón, conocerlas, hablarlas y, y honrarlas en este espacio, ¿cierto? Rápidamente vamos a empezar a. Yo estaba como seleccionando unas fotitos que tengo, que me encanta la fotito. Ustedes saben, siempre como que les voy ilustrando lo que hablo a través de las fotitos. Eh, y las tengo todas desordenadas. Pero bueno, yo creo que por ahí se van a ir ordenando. Como siempre, les invito a preguntar, a comentar a involucrarse en el tema estos es de todas es un diálogo así que cualquier cosa que me quieran decir dudas o lo que quieran esa es la idea estoy abierta a eso porque de eso se trata sí entonces eh, ya aquí lo ordené un poco más vamos a partir con aquí están mis lentes no lo encontré están al lado dios mío santo chuchu Oli Oli Nati. Oye, está medio pegado esto. Como que me sacó dos veces antes. Así que esperemos que funcione. No están, nos están censurando. Oh, ah, yeah. ya. Un boicot contra hablar de los derechos de las mujeres. No, no, no creo. Ya. Eh, vamos a partir inmediatamente con eh, Personas. Vamos a hablar con, Vamos a empezar por personas específicas, con nombre y apellido. Que se ha transformado en embajadora de los derechos de las mujeres a, a, a raíz también de su propia experiencia. Eso es lo más interesante. Impactante, interesante iba a decir, pero, hola Julia, impactante pero también interesante, o sea, interesante pero también impactante, a mí me, me sobrecoge, porque claro, conocemos mucho activismo, yo misma me considero activista de las mujeres en mi país y, y yo conozco muchas otras, en muchos países de Latinoamérica y en otros lugares, pero cuando el activismo viene de la experiencia, de la vivencia, de verdad a mí me sobrecoge, y varias de estas mujeres vivieron situaciones de abuso extremo, eh, eh, por parte de, de varias instituciones y organizaciones en el Medio Oriente. Así que es muy, es muy poderosa su. como su, su, su. precisamente su discurso es muy poderoso porque está basado en la vivencia. ¿Sí, Hey? Demasiados temas polémicos, dice la Nati, claro. Bueno, entonces para partir con... Estas personas con nombre y apellido. Vamos a partir por, obviamente, la rockstar. Ah. No, eh, vamos a partir por una chica muy conocida eh, que, que yo creo que es como muy visible. Voy a mostrar una imagen eh, que a mí me parece muy interesante también, que, porque ella fue, fue designada como una de las 100 personas más influyentes. Aparte de ganar innumerables premios por la educación, por los derechos de las mujeres, por la paz, el Nobel y etcétera, ¿cierto? Ella es Malala Yousafzai. Malala Yousafzai. Malala nació en el 97, en 1997, ella es de Pakistán, eh, vive vivía en vivía. Vivía en una en una villa muy pequeñita en las montañas de Pakistán. Eh, y claro, ella, eh, su vida es de alguna manera un poquito eh, diferente a otras niñas de, Afga de Pakistán, porque su, pa su papá es educador y su papá eh, tenía una, mm, empezó a armar una escuela, hizo una escuela precisamente por la dificultad que había para que las niñas pudieran estudiar, él hizo una escuela a la que ella y otras niñas iban. Desde la presencia más intensa, porque la, la presencia de los talibanes en, en Pakistán ha estado siempre, pero en, en algunos momentos se toman el poder de manera más activa, como en Afganistán, y, y eh, obviamente se pone más difícil la situación. Entonces, en el momento que los talibanes tomaron el control y eh, prohibieron que las niñas asistieran a la escuela, de hecho ellos no, no pusieron un límite de edad en, en, ese, en ese momento, sino que prohibieron prácticamente que fueran a la escuela. Su padre siguió con este trabajo, siguió con la escuela de una manera, por supuesto, que muy clandestina. Y ella, Malala, se transformó en una voz del derecho a la educación de las niñas y niños en realidad en Afganistán, por, porque eh, los talibanes también en esa zona. Hola, cómo estáis? Eh, si, en ese, en esa zona, los talibanes tienen una una idea respecto a la educación que es muy distinta a la que a la, a la normalizada, digamos, como que incluso en algunos casos están en contra de la alfabetización eh, como de escribir, leer y escribir, sino que es solo tener como una tradición oral, porque Recordemos que los. muchos de los, la mayoría de los talibanes vienen de una tribu que se llama Pashtun, que tiene distintos clanes, pero en general, se una a los Pashtun, que tienen un código de honor que se llama Pashtun Wali. Y ellos creen en eso, en la transmisión a tra oral de sus historias, de, de su historia y de su, de sus códigos de honor y de sus eh, pautas de comportamiento cultural. Entonces no le gusta nada esto de la educación formal y menos en las niñas. Entonces Malala se transformó absolutamente en una embajadora de esta lucha hasta que ella tenía 15 años, el 2012. Los talibanes seguían ahí, eh, había bajado un poco la, la, la como las fuerzas de los ataques, que ellas fueron perseguidas absolutamente, como les decía, el papá había tenido estas escuelas clandestinas. Y en el 2012 ella sufrió un atentado. Un talibán fue, se acercó a un furgón donde ella, ella iba, se trasladaba a la escuela y preguntó por su nombre afuera del furgón. Dijo Malala, y ella dijo, sí, yo. Y eh, recibió un disparo en la cara que le atravesó el hombro. Eh, ella yo encuentro que es Una guerrera máxima Como que en muy pocos meses Ya estaba hablando, dando discurso Se re recuperó de una manera Yo encuentro que Que, que podríamos decir milagrosa Como yo creo, que por, yo creo que El universo quería que ella siguiera aquí Y que siguiera con su causa Porque de verdad fue impresionante La recuperación que tuvo Porque de verdad fue muy heavy Muy heavy, muy, de muy resiliente Y valiente totalmente, sí eh. Y es toda calmada, además, admiro mucho su temple, es muy calmada, como cuando habla tiene mucho ímpetu, pero, pero nunca la ves rabiosa y, y creo que eso enoja más a la gente. Entonces, por supuesto que quería partir con ella. Ella, bueno, a raíz de esos atentados. ¡Hola! ¿Cómo estás? Piper. A raíz de esos atentados, ella se. ella y su familia se fueron. fueron cobijados. Eh en Inglaterra no, son exiliados, no tienen la no tienen la, en la connotación de refugiados, eso es una connotación política que se, se, recibe, que te la dan, y ella no la tiene, pero, de alguna manera también lo es. sí, es, sí obviamente, porque todo tuvo que ver con este atentado. Y se fue a Inglaterra, al Reino Unido, eh, a ah, no me acuerdo. Es que esto es importante. Porque, bueno, llegó a, fue cambiando, pero en realidad después todo estuvo en Halifax. Y ella ahora tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de Halifax. Esa onda. Ella es una maestra espiritual, totalmente cierto. Porque tan chiquitita y tan poderosa eh, con este temple que les digo, lo encuentro impresionante. Una guerrera, dice la Vale. Hola, Vale. Sí, estoy de acuerdo. Súper de acuerdo. Me, a mí me, de hecho me encanta escucharla como que me, mirarla así cuando habla escucharla me hasta su voz me calma me da como una vibra muy muy intensa y muy poderosa así que es eh, muy importante no olvidar a Malala pero les cuento que Malala tiene una como una discípula ah. sí verdad algo así se trata de Musun Almelehan. Musun al meleján ¿La se la puedo mostrar? Ahí está hablando muy impetuosamente. Ven. Yo les muestro mi bitácora, pero es que aquí están las fotitos. A mí me gustan las fotitos. No tengo tantas fotitos de ella. Creo que tengo otra fotito de ella. Eh, dando discurso ya también. Aquí está. Dando discurso también, po. Ya. Musun el Meleján es de Siria. Eh, ella tiene una, una característica, tiene en común. O sea, de hecho, como que todo el mundo le dice la mala a la Siria, obviamente. Porque tiene muchas cosas en común. Parte de eso es que su papá es profesor también. No, no, Su papá no tuvo esta acción a través de escuelas, pero es profesor. Su papá es profesor. Entonces, obviamente, hay una, una, una coincidencia ahí que tiene que ver con esta conciencia que tiene ella y que es diferente un poco a la que podría tener otra niña. ¿sí? Eh, porque, obviamente, su papá apoya su educación. Absolutamente. Lo interesante de ella es que su, su, su lucha no tuvo que ver tanto con Siria específicamente. Ella sí, tiene, eh, ella y su familia eh, salieron de Siria por la guerra civil y se fueron primero a Jordania, a un eh, campamento de refugiados de Jordania. Y, entonces, la lucha de Musun al-Meleján tiene que ver con propiciar y hacer una campaña por la educación de las niñas en los campamentos de refugiados, que pidiendo y tratando de convencer a los padres y madres, padres sobre todo en ese contexto, que no las obliguen a casarse y que no vean como una salida eh, esa, esa como el matrimonio que no vean como una salida y una se entiende que obviamente los padres están pensando en una en una protección para ellas cierto en un futuro pero la idea y lo por lo que luchan es que esa salida no la vean en el matrimonio que por supuesto que es forzado porque ellas no tienen ningún vínculo con ese hombre Es quien anda por ahí digamos como que hacen todo un acuerdo familiar entonces, que no sea el camino, sino que el camino sea la educación. Entonces, ha hecho campañas para que en los campamentos de refugiados haya más ayuda para la educación. Entonces, eh, por eso la han llamado la Malala Siria, pero en realidad su campaña no es por la educación en Siria, sino en los campamentos de refugiados. Ella, igual después, a raíz de su activismo, también fue eh, recibida en Inglaterra también. Y ella en Inglaterra siguió teniendo ayuda de, de varias ONG y organizaciones que apoyan su causa y, y empezó a hacerse muy visible. Eh, igual que Malala hace muchos discursos y ha sido ha recibido premios también ya. Ella tiene dos años menos que Malala, nació en 99. Eh, Son chiquititas las dos. Y tiene yo encuentro que tiene el mismo ímpetu, el mismo ímpetu. Y me parece que es súper valiente porque obviamente ella, ella no... no ella no ha sufrido atentados directos, pero sí ha recibido amenazas. Ella ya lo contó eso y tiene denuncias y, eh, y de hecho es, ella es como resguardada eh, por el Amnistía. Amnistía permanentemente está siguiendo sus pasos y la apoyan también en eso y le brindan de alguna manera en los lugares que visita una protección. Porque ya ha recibido amenazas. Entonces, ellas dos, lo voy a mostrar aquí las dos juntitas. Eh, ellas dos. Son eh, para mí eh, muy importantes porque tienen esta... No, o sea, por una parte, tienen el discurso muy claro, han hecho campañas concretas, eh, son muy jóvenes y, y además su discurso tiene que ver con una vivencia y, y me parece muy poderoso. Así que sigan los pasos de Malala y de Muzun al Melejan. Porque ahí está, están pasando muchas cosas. De hecho, yo siento que el trabajo, el discurso y la, la campaña de Musun es muy importante porque cada vez hay más campamentos refugiados. Entonces, me parece que es muy importante lo que está pasando. Así que eso. Siguiendo con personas concretas con nombre y apellido que son embajadoras de distintas causas, voy a hablar de alguien. Eh, oh. Es bien estremecedora la historia de ella, chiquilla. Vamos a tratar de, de, de no ser... Eh, porque cualquier cosa que hagamos para conocer su historia y cualquier cosa que les lea eh, va a parecer muy fetichista, muy bollerista, perdón. Porque en realidad eh, es muy, extremadamente crudo todo lo que ella vivió. Ella es Nadia Murad. No sé si la conocían, si la habían visto. Yo la nombré la otra vez en, en un los Light pasados. Si les interesa, ella tiene un libro, yo lo tengo, que lo tuve que leer muy de a poco porque me estremecía el corazón. Eh, el libro se llama Yo seré la última, historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. Ese es su libro. Ella es de Irak. Acá está como con su atuendo tradicional. Ya les voy a contar a qué pertenece, a qué grupo pertenece. Ella es de Irak, pertenece a... Un grupo religioso muy diferente que son los yazaríes, los yazaríes, el grupo yazarí, grupo absolutamente perseguido, acosado eh, y atacado por los talibanes también, o sea, por el Estado Islámico. En realidad, vamos, ah, les quiero decir que, paréntesis, voy a hacer un live sobre el, sobre el Estado Islámico y sobre la, el, el, el fundamentalismo en el Islam, porque me han preguntado mucho que tienen dudas sobre. Oye, que están calladas, por favor, díganme algo. Preguntas, comentarios, lo que quieran. <laughs> eh, me han dicho que eh, tienen dudas sobre wahhabismo, el estado islámico de esta zona, ISIS, Al Qaeda, como que hay confusiones. Entonces vamos yo tengo pensado en octubre, porque ya tenemos los lives de septiembre. Tengo pensado hacer un live sobre el fundamentalismo islámico en octubre, ¿ya? Se los cuento para que, ahí, para que sepan que ahí vamos a hablar más detalladamente de de esas diferencias y un poco como de cómo está distribuida esta cosa y el, este fundamentalismo en el Medio Oriente y en el norte de África, principalmente en el Medio Oriente. Bueno, entonces Nadia, la historia de Nadia es una historia muy típica en realidad, no, no, no es tan extraña. Eh, lo que pasa es que ella tuvo la valentía otra vez de, de contarlo, de sacarlo a la luz y de, y de transformarlo en una lucha. Muchas otras se suicidan. Porque de verdad es muy crudo. Ella eh, vivía en una villa muy chiquitita. Estoy tratando de buscar el, el nombre. No, no me acuerdo el nombre. En una villa muy chiquitita de Irak. En una aldea. Ni siquiera una villa. Una aldea muy pequeñita. Eh, en unos, en unos eh, ataques que, hicieron, que se hicieron en... Eh, ah, así se llama. Se llama Sinjar. 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 Que así se llama el valle y se llama la, una montaña que está al lado. En Irak. Y el 3 de agosto del 2014 hubo unos ataques organizados muy grandes contra los yazidíes. Entraron a su aldea, la sitiaron primero. Imagínense la, la violencia psicológica que implica esto. La sitiaron durante tres días. Nadie podía salir, contaron, cortaron las comunicaciones. Ellos aparecían a veces, hacían comunicados: todos van a morir, no sé qué. Ellos tratando a todo el mundo de encontrar algún tipo de comunicación, de pedir ayuda, no lo lograron. Nadie hizo nada. Lo que pudieron hacer con él algunas autoridades de Irak, nadie hizo nada. Nadie llegó a ayudar ni nada. Hasta que estaba eh, el amigo, entró a la aldea. Y eh, inmediatamente comenzó una masacre. Sacó 700 hombres y los acribilló frente al resto. Los encerraron a todos en un colegio, en una escuela muy grande. Eh, y obviamente hicieron que las mujeres y todos los que quedaron adentro vieran cómo acribillaban a, a, a los hombres, 700 hombres, así de una vez. Y desde ahí fueron seleccionando mujeres, grupos de mujeres eh, de distintas edades, y, y eh, distinta gente se las llevaba. No sabían a qué, no sabían qué iba a pasar, ni nada. Eh, de hecho, bueno, nadie eh, en, ese, en ese momento eh, vio la cómo asesinaron a seis de sus hermanos. Eh, nueve de sus hermanos estaban ahí entre los 700, pero tres lograron escapar, pero seis fueron asesinados. Y ella fue eh, estuvo como seleccionada en un grupo de los primeros que, que sacaron de ahí, de la aldea, y se, los, se las llevaron a Mosul. Ay, lo que pasó en Mosul. Bueno, producto de esto se sabe que 3.000 hombres, hombres solamente, porque las mujeres no las mataron ahí, no la mataron ahí el, murieron por distintas causas después, cuando la sacaron de ahí eh, a, hacia otros lugares o las vendieron, no se supo mucho que pasó con ella no hay un catastro, pero hombres ahí murieron 3.000 en esa, en esa zona de Sinjar Shin en el 2014 en Irak entonces lo que pasó hay, desde ahí con ella eh, ella lo cuenta en su libro, lo relata también lo ha relatado en entrevistas eh, y es Terrible, chiquilla. O sea, mmm, lo, que hacen, lo, que, lo que hacen estos hombres es, es algo que se llama la yihad. Yihad es lo que se le llama la Guerra Santa. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del fundamentalismo. Le llaman la yihad sexual. Entonces, contra las mujeres no las matan, sino que las violan persistentemente. Entonces, Nadia estuvo durante tres meses con un hombre que se hizo cargo de ella eh, y que la violaba todos los días y una vez que intentó escapar la, la, la convirtieron en prisionera política y eh, tuvo violaciones masivas permanentemente también tiene muchas heridas producto de eso además de todo el trauma psicológico que implica pero ella que logró escapar porque eh, este mismo hombre eh, la, la iba a vender y cuando le iba a vender, eh, le permitió bañarse. Le permitió bañarse. Y ella, en ese momento, escapó por una ventanita. Se escapó. Y pidió ayuda a una familia musulmana. Ella, ella, eh, ella es Yazidi. Eh, y menos mal que la familia musulmana la que tocó la puerta, porque fue absolutamente fortuito. Fue el primer lugar que vio. El, el primer lugar, la primera familia era musulmana, pero no, no estaba a favor del Estado Islámico. Y la cobijaron, la ayudaron, pidieron ayuda y la sacaron de ahí y, la, y la, la protegieron. Menos mal, menos mal. Y ella, después de un mes de cierta sanación interna y, y también que estuvo en el hospital y, y etcétera empezó a denunciar todo esto muy pronto, muy pronto. Y ella dice que su sanación es a través. De, de ser vocera y a través de este rol que ella escogió de ser vocera. Porque si ella no lo cuenta, nadie lo va a saber. Y es cierto, porque claro, en Amnistía y en varias ONG y organizaciones ligadas a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, sí hay muchos testimonios de mujeres, pero nadie ha hecho esta, esta um, campaña tan pública. Ella va a hablar a muchos lugares eh, y, y lo cuenta, cuenta lo que vivió. Y claro, eh, yo creo que no hay argumento más sólido y crudo que lo que ella cuenta como vivencia, ¿cierto? Entonces lo que ella ha tratado de hacer es eh, hacer una campaña para decir que la Que el, el Estado Islámico es a puro terrorismo y que tienen que ser juzgados como eso. Atro, sí, Toto, yo sé, atro, 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 atro. Valiente, Nadia. Hola Gabo, ¿cómo estáis? Nadia es máxima. Y, y, y bueno, obviamente cada vez que ella hace un discurso se pone a llorar, se quiebra y dice y no pide disculpas. Ven que a veces que hay gente que está como contando algo muy fuerte y dice perdón, perdón, y se pone a llorar y dice perdón, perdón, y yo no pido perdón, y dijo una vez, yo nunca voy a pedir perdón, ni voy a pedir que me disculpen porque me quiebro, porque es obvio, y, y eso, que me pase eso, es parte de lo que estoy contando, porque yo me estoy reconstruyendo aún, y ustedes al verme a mí, o sea, la mejor manera de que entiendan lo, lo terrible de esto es que me vean a mí, y vean mi historia. Oh, me, uh, me, me, me llego de la guata. Pero um, por eso creo que era tan importante contarles de ella. Eh, de verdad que es. Eh, hay varios discursos en, en las redes, los pueden ver. Así que las invito a verlos y, y a compartirlos. Porque creo que. Que claro, hablamos del Estado Islámico, pero. no, no sabe, Y sabemos que hay, que hay muchos eh, problemas para las mujeres pero en realidad es, es absolutamente siniestro sí tiene una fijación con el, sí tiene una fijación con el traje mm. es que ellos sienten que o sea piensan que ella que ella al ser infiel no, no está en la misma categoría que se lo merece no, lo, no lo cons y, y creen que es un castigo que se merece y que es una un, que, que es la única manera como de de que se todo se equilibre así lo dicen Terrible. Psicópata reptiliano, me encanta, sí. Bueno, ya les voy a leer un poquito, lo más suave de, de lo que ella cuenta. Eh, nos dividieron en grupos, cuenta cuando, cuando la sacaron de su aldea y la llevaron a Mosul. Nos dividieron en grupos y nos tra transportaron en autobús. En el trayecto nos tocaban los senos y frotaban sus barbas en nuestra cara. No sabíamos si nos iban a matar o qué harían con nosotras, pero nos dimos cuenta de que nada bueno nos iba a pasar porque ya habían matado a muchos hombres y ancianos. Incluso habían matado a niños y, o los habían secuestrado. Al llegar al cuartel general en Mosul, encontraron much ella encontró muchas niñas jóvenes, mujeres mayores y menores, todas yacidíes, que habían sido secuestradas de otras aldeas el día anterior. Nadie estuvo tres meses con el hombre que se la llevó. Durante ese tiempo pudo hablar con alguno de sus secuestradores. Les pregunté, ¿por qué hacen esto con nosotras? ¿Por qué mataron a, a nuestros hombres? ¿Por qué nos violan tan violentamente? Y me contestaron, los yacidíes son infieles. No son un pueblo de las escrituras. Ahora ustedes son botín de guerra. Se merecen esto porque son infieles. Los yacidíes de deben ser destruidos. Hablan un poco así, ¿eh? como robot. Lo, 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 todo esto es fundamentalista. Ninguno de los hombres tuvo compasión con, con por ella ni por el resto de las mujeres. Hasta sus propias esposas estaban, sabían de lo que sucedía y estaban de acuerdo. Bueno, eran unas víctimas más. En una ocasión nadie pidió hacer una llamada telefónica de un minuto porque quería escuchar una voz familiar. Le dijeron que podía llamar a su sobrino, pero había una condición, que primero le lamiera el dedo del pie que había recubierto con miel. Ah, ya, hasta ahí nomás, porque basta, ¿para qué? Eh, yo, de verdad, creo que, que si no fuera por ella, no... Porque hay gente que dice, ¿qué saca? que Como, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? O sea, primero, hay gente que no, nunca se, No nos hubiéramos enterado de esto, de los detalles. Y, y eh, esta visibilización permite la acción y la organización. Y de verdad... Que ha habido por, por último ya el estado del enemigo eh, va, eh, eh, por un tiempo va a estar ahí y es muy difícil echarlo abajo pero se puede prevenir se puede prevenir como hay hay, hay, hay algunas como acciones en que la gente se está organizando para escapar masivamente si si el estado del enemigo se eh, como que toma posesión de su de su lugar eh, y, y hay también una campaña como para de concientizar a las niñas de defenderse, porque muchas de ellas ni se defienden, no hacen nada. Eh, porque creen en, en el argumento religioso. Entonces, eh, de alguna manera hasta se sienten menos, se sienten inferiores porque estos otros de otra religión le están diciendo que son infieles. Entonces hay, hay hay como acciones de todo tipo, muy concretas, como para que se defiendan, para que muerdan, para que, etcétera, para que salgan corriendo, que de verdad ha tenido, ha tenido resultados. Es muy intenso, muy eh, muy heavy, muy terrible, eh, pero, pero es así. Así que todos nuestro respeto, nuestra honra, nuestro amor para Nadia. Eh, así que bueno, aquí en, estaba pensando que en, esta, en su aldea se baila una danza muy bonita. Eh, estaba pensando en la danza, una, una bailando estas las danzas de allá, cablilla, que es como que... Le dicen ir aquí pero en realidad es como de una, de una zona, de una parte de Irak. Hay más danzas. Y una bailando danza de allá y están pasando esas cosas. Esto fue el 2014, chiquilla. Hace nada. Nada, de nada. El libro, ese está el libro. Se llama Yo seré la última. Esa. Sí, es muy fuerte, pero se debe saber. Yo también pienso lo mismo, vale. Ya, respiremos, nalemos y salemos y sigamos adelante. Tenemos ya eh, a tres mujeres. Eh, continuando con esta gente con nombre y apellido, en realidad no, no me voy a centrar tanto en ella, de nada. No me voy a centrar tanto en ella, sí, pero me voy a centrar en la organización que ella dirigió, porque ya no está, por rencillas internas, pero eh, que la acusaron como de apropiarse del nombre. Pero estoy hablando de una organización de un grupo que se llama Gulabi Gang. ¿Lo conocen? De India, espérate. Lo de dice. Creo que los hombres tienen mucha rabia acumulada. Muchos son hombres que crecieron huérfanos, abusados, adoctrinados. Yo creo que eso es lo principal, ¿ah? ¿eh? Claro. Y, y no hay ninguna. O sea, si tú no sabes leer ni escribir, eh, te vives un, en tu propio mundo de alguna manera. Y eso pasa mucho con, con, con los con lo fundamentalistas. Es justo con ellas no mirar para el lado porque los, los debemos eso. Le debemos eso. Qué lindo, Marce. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, las Gulabi Gang son de India Me encanta, esta, como que hicieron como De pop art Yo creo que las conocen Son los Saris Rosa, le llaman Las Saris Rosa, el ejército de los Saris Rosa Porque miren, ahí se ve toda la Ola rosa, ellas usan Saris Rosa, esa es su característica Y en realidad Se llaman ejército, pero no No, eh, no tienen armas, o sea, sí Tienen armas, <laughs> tienen Un palo de bambú que usan de hecho lo usan para defenderse a ese nivel o sea como que a veces una de broma dice oh yo creo que esto, esto hay que agarrarlo a palo o esto solo se soluciona a palo ellas lo hacen así exactamente así, a palo si no igual negocian igual hablan igual hay un diálogo pero si no resulta a palos y a palos a hacen acciones por ejemplo van a las bodas de los matrimonios infantiles forzados por supuesto y echan abajo todas las cosas y a veces se llevan a la niña, si la niña quiere, porque a veces la niña tiene mucho, mucho miedo, se van a llorar y su mamá como que se queda con la mamá y no la van a obligar. Pero otras veces la, la, se la llevan cuando es más grande, como de los 15, 16. Pero si no, la dejan ahí con su mamá, pero destruyen, desarman todo el, y la boda se suspende prácticamente, porque... Como... Y otras cosas así. Ellas partieron muy así, como usando el palo. El palo le llaman latis, latis, latis. Lati, como esa T que, que tienen en India, la la eh, latis, Los lati son eh, palos de bambú, como les decía, y partieron, ellas partieron muy así, como con acciones concretas, de, pegándole a los hombres, que le pegaban que, que, eh, le a las mujeres. Eh, por ejemplo, de hecho, todo esto partió, esta organización partió el 2006, el 2006, en Uttar Pradesh, es de Uttar Pradesh, de esa, de esa zona, ya se, se expandió a otros lugares. De hecho, Al Jazeera dice que son 400.000 mujeres de los que los salió rosa. Eh, la, el gobierno dice que son 270.000. No, yo estoy segura que son más. Eh, y partió todo porque una mujer le fue a decir a un grupo, era un, un grupo como vecinal de mujeres. Y una mujer le fue a decir que su marido estaba. Su mar, su, no, su marido, perdón. Su padre y su hermano les pegaban todos los días. Porque ella estaba. Eh, quería trabajar. Y le pegaban todos los días. Entonces, eh, ellas fueron a la casa le dijeron: Oigan. Su, su hermana, su hija nos dijo que, que, que estaba pasando esto. Entonces, por favor, paren. Porque los vamos a denunciar a la policía. Se rieron, por supuesto, en su cara. Ay, vayan a la policía, que les vayan a reír ¿A de ustedes. Cosa que pasa en India. Eh, ya. Yeah. Eh, y fueron otro día. Bueno. La, eh, le pegaron a la, a la niña, la niña fue de nuevo a decirle: Oye, esto sigue pasando. Fueron de nuevo, oye, ya les dijimos, no sé qué. De nuevo se rieron, y al otro día fueron como 100 y lo agarraron a palo los dos y nunca más le pegaron. Entonces les dijeron: Esto funciona, <laughs> así que vamos a seguir. Y así partió el 2006, hace un montón de tiempo. Y yo Pero hoy, el 2021, han pasado 15 años. Eh, ya están organizadas como por 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 estado o sea por provincia por comuna por eh, hay, hay como directoras en cada lugar la, la que fue directora por más tiempo cuando el grupo no era tan grande se llamaba San Pal eh, ella y después la acusaron de que había cobrado como le había cobrado a una niña para que o sea como que le habían dado una dote y ella se arrancó con la dote y como que esta señora le le, co, la, le cobró entonces como que la echaron le cobran. Acá deberíamos hacer algo de similar, dice la abel. Yo creo que a todas se nos pasa por la mente, ¿o no? Es como, aparte, es como tan liberador, como. Es tan literal, como de liberar la energía ahí, como. a, a palo se acaba la cuestión. Eh, Acabo eso, todas quieren, ya. Bueno, pero hoy, como les decía, igual siguen haciendo todo del palo eh, Cuando lo amerita Pero igual están organizadas a un nivel que ya tienen respeto Y dialogan con la policía, que ya no se ríe de ellas Porque andan con palo Y le pegan a la policía igual eh, Y dialogan y hacen un montón de cosas Como que Como que distribuyen alimentos, por ejemplo Ah, bueno, ellas son Dalit Son de la casta de los intocables eh, Distribuyen alimentos entre la gente, entre las mujeres principalmente, están gestionando algo muy importante. Por eso es tan importante entrenar formas de autodefensa. Sí, ya voy a hablar de eso también. Hay una, una cosa con eso. Mi mamá lo hizo con los vecinos en los 70. ¡No te creo! ¡Hola, Nora! ¡No te puedo creer! ¡Oh, me encanta! Mi abuela hizo. No, no agarró palos, pero mi, mi abuela eh, lo que hacía. Era que como que les ayudaba a irse Entonces les contrataba un camión de mudanza Les daba plata, ahorraba, juntaba plata Entre las vecinas y se, hacía que ella se fuera Y dejaba sin muebles Sin nada el lugar y la, y la niña se iba Y llegaba el en la noche así ¿Qué onda esto? No hay nadie Eso sí, su tactil Eso mismo, totalmente Mira, nadie sabe para quién trabaja ya, bueno, entonces distribuyen elemento. hacen algo que es muy bueno, muy importante, que es que están gestionando la pensión para las viudas. Hay una tradición que en India, que las viudas se van con algún familiar, pero muchas veces nadie se hace cargo y la y las viudas se quedan absolutamente desamparadas. De hecho, cuando tú estás en la calle, mucha gente que está viviendo en la calle y que te pide algo para comer, ni siquiera plata, son viudas. Terrible. Entonces se está gestionando una pensión del gobierno para las viudas. Porque para que no siga esta, esta, esta absolutamente miseria en la que quedan destinadas. Porque ni siquiera los hijos se hacen cargo algunas veces. O tienen muchos hijos, pero los hijos están ahí como dispersos por el mundo. O por, por India, que es muy grande. O no tienen tampoco, son pobres y no se las quieren llevar tampoco. Porque no va a ser peor que se las lleven según ellos, etc. Me doy la cuenta. Tenía un negocio tu mamá y estaba abierto, arrancaba para allá. Oh, me encanta. Me encanta. Eh, también están haciendo ahora campañas contra la um, analfabetización, como que están alfabetizando, propiciando eso a través de, de, de también pedir eh, pedir como recursos y apoyo eh, de ONGs que propician la, la alfabetización en el mundo y le ha resultado harto eso también. Eh, y están también eh, como que están atentas a el tema de la dote, cuando hay violaciones y las obligan a casarse. Eh, como que van a hacer una especie de mediadoras con la familia eh, para que lo para que loco lo denuncien para que no sea de honor la solución eh, por supuesto que contra el matrimonio infantil ahí siguen usando los palos contra la violencia doméstica contra la, el abuso de menores y contra el acoso siguen ahí activas con todos esos temas lo máximo la cola bigango no lo máximo sí me encanta esto como super heroína <laughs> así que ahí está otro ejemplo. Otro ejemplo muy interesante. Muy interesante. Bueno. Ahora vamos a hablar de. Eh, um, ya no de personas como o de grupos tan específicos, sino que. Bueno, igual son grupos, pero vamos a hablar de. Eh, de mujeres organizadas. En, en dos lugares, principalmente. Uno tiene que ver con, el, eh, con las mujeres saharaui. ¿Las conocen? ¿Conocen su historia? Su conflicto, bueno, la invito a conocerlo. Es un conflicto muy complejo. Yo, yo, a mí me gusta Marruecos, me fue muy bonita la experiencia, tanto así que volví, de hecho, fui, fui dos veces. Eh, me gustó mucho Marruecos, pero todos tenemos luces y sombra. Y bueno, eh, yo me acuerdo, todo partió así, ¿eh? Cuando yo empecé a visibilizar este tema. ¿Qué dicen, en el colegio de mis hijos comenzaron rumores que el rector abusaba de las niñas. Yo no esperé ni un minuto. Y fui a encararlo. Le dije que eh, si escuchaba el nombre de mis hijos como abusados no iba a conversar. Le sacaría la chucha primero. Y luego le preguntaría si era verdad. Lo único que me dijo. Le creo. Usted es brava. <laughs> Gula, vegan. Clasificáis perfecto. Yo no. Yo tengo la pura cara chora. Yo no soy chora, para nada. No. No. Pero apoyo, apoyo. ¿eh? Yo estaría en la gestión, en la logística. Sí. Yo, por ejemplo... Eh, en la um, Plaza Dignidad, yo vivo muy cerca, iba siempre en, en, el, en el palestallido y siempre me caía. Me... Y una vez, y como que yo me iba cuando empezaba a caer la cagada, la verdad. ¿eh? Siempre hice presencia, pero me iba cuando empezaba a caer la cagada. Ahí llegaba el me <laughs> como a relevo. Y una vez un niño me dijo: ¡Tía! Porque yo siempre iba para donde mismo, como al mismo sector, y como que íbamos los mismos también. Y la, él me decía, como que yo creo que me vio, dijo, oh, esta señora de nuevo aquí. Me dice, tía, ¿por qué mejor no deja de venir para acá? Porque sabe que es puro problema. Como que yo me caía, y él me ayudaba, ellos me ayudaban, ¿no? ¿ah? Porque yo como que me enredaba así, y salía corriendo, y, o me ahogaba, y como que no veía. Una vez como que no veía, me pegué en un árbol en la cabeza, y un niño me sacó. Oh, es puro problema. Así que, no, yo no le hago mucho al gulabingang, la verdad lo asumo, soy torpe, sería un, un problema, sería como, como un cacho, <laughs> cada <Cabe> uno sabe, <laughs> sí, la nati sí, claramente, bueno, eh, les contaba de las mujeres de Guadalajara, yo estaba en, en, eh, en Marruecos, y íbamos por las montañas del Atlas, y de repente vi una montaña algo, como escrito en árabe lo que lo veía siempre porque yo tengo memoria visual yo veo en, en árabe uno no entiende pero yo veía las palabras como un dibujo y me daba cuenta que era el mismo que decía lo mismo entonces le pregunté a un caballero como de un lugar de un restaurante le pregunté un marroquí le pregunté oiga qué dice ahí que dice siempre eso mismo en la montaña no dice viva Marruecos me dijo dice viva Marruecos ¿Qué hago? Y en otro momento estaba con un bebé y, me, y yo le dije, oye, ahí dice Viva Marruecos. No, me dice. Ahí dice Sahara Libre. <laughs> Era una protesta y los marroquíes son los, los, los locos. Claro, eh, hay un conflicto muy heavy ahí eh, con la invasión de Marruecos y de Mauritania en un momento eh, que tiene que ver con, la, con el Sahara Occidental. Es un conflicto que es largo que viene de, los años, de mediados de los años 70 cuando España eh, propició la invasión de Marruecos y Mauritania, porque Marruecos, España era como el protector, como que había un protectorado de esa zona bajo España, pero España como que la liberó y empezó a negociar con Marruecos y Mauritania. Eh, lo que pasó con los gringos que se fueron a Afganistán y quedó las coas, ya lo mismo, porque en realidad no es que ellos salvan la situación, sino que van, van a, a generar más enredo. Acá era un poco lo mismo. Entonces... España empezó a negociar y propició que eh, Marruecos y Mauritania invadieran. Y hubo una. una se murieron 300.000 personas. En el 75 muchas eh, se arrancaron de esa zona. Y, y hay un campamento refugiado desde ese momento. En Argelia. En el límite. Sí, en, la, en el límite de Argelia. De hecho, si conocen a Mariem Hassan, por ejemplo, una cantante saharaui maravillosa que tiene una canción hermosa sobre la revolución saharaui. Ella eh, vivía en el campamento, siempre vivió ahí, se murió ya, pero ella vivía en el campamento, iba a hacer conciertos a Europa, juntaba plata y la llevaba al campamento. Esa es la prueba de lo que pasa ahí. Yo las invito, hay muchos documentales y muchos están en español, porque como el saharaui tenía este, los, el, este, esta zona, tenía un protectorado español, hablan español, muchos de ellos. Entonces, los documentales están en español, algunos incluso. Y los documentales son de España también. Es un tema que todavía le importa porque deja, de verdad dejaron las cosas ahí. Eh, al irse. Ir. Eh, um, hay toda una... Eh, hay toda una movida que, que ocurrió con las mujeres saharaui que, que de alguna manera, claro, estuvieron obligadas a organizarse, pero podrían no haberlo hecho. O podría no haber resultado. Pero resultó. Maravillosa y exitosamente. O sea, el campamento de saharaui, refugiados saharauis... Uno de los campamentos refugiados más organizados, que parece una ciudad, y que está en el lugar más inhóspito y complejo. No hay, no hay cómo cultivar, no hay alimentos cerca ni a la mano. En el día te morís de calor, en la noche te morís de frío. Es muy inhóspito, muy lejano de zonas urbanizadas. Entonces, de verdad, muy complicado. Y ahí organizaron una vida ahí muy estable: colegios, salud, hay municipalidad. Eh, hay actividades culturales, es tan limpio, eh, nadie se muere, como que hay otros campamentos refugiados que los niños se mueren, hay mucha mortalidad infantil, aquí no. Es muy impresionante, muy impresionante. Entonces, de verdad, yo las invito a conocerlas. Son hermosas, choras, pero choras ahí como sin ah, no <laughs> no vías. Porque no, porque en realidad tienen tanto que hacer. <laughs> como que tienen como malala Tienen una calma, como... Y hablan y son muy cultas, además. Entienden perfecto lo que está pasando. Muy organizada, muy respetuosa. Mucha conciencia política, organizativa. Muy impresionante. La Nati las ama, yo sé. ahora eterno, dice. Sí, recordar a las mujeres de los 80 en la dictadura. Completamente. Los comedores, los... Completamente. Sí. Claro, y estas más encima... O sea, estas pararon todo, como que no había nada. Era un desierto. Y ahora es una ciudad. Impresionante. Tanto así, bueno, ellas, en el fondo, todos los otros se fueron al, al frente policial se fueron a, a luchar, los hombres. Entonces las mujeres se quedaron ahí sosteniendo y, 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 y como armando esto para la sobrevivencia, que les resultó muy bien, maravillosa y exitosamente. Eh, pero además de propiciar toda esta eh, revolución, y, o sea, de, toda esta resistencia más bien, de, la, de, la, de toda la comunidad saharaui ellas se unieron como mujeres y empezaron a exigir derechos como mujeres de hecho yo diría que son de las mujeres del mundo de oriente más libres primero porque no hay hombres, hay pocos porque están en la lucha o están eh, generando ingresos en otro lado entonces es un lugar de muchas mujeres eh, muy matriarcal y matrístico más bien eh, y además son muy poderosas tienen mucho poder y, 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 y les respetan eso Así que es un lugar ahí bien como eh, excepcional. Es increíble darse si cuenta cómo las mujeres se enfrentan por el cabo el tema de la unión. Totalmente, sí. Sí, 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 sí. Eh, bueno, entonces ellas además tienen una unión de mujeres saharaui que nació en 1976, un año después de todo lo, lo que pasó con, con la invasión. Eh, um, y han hecho, uno, dos, tres, cuatro, ocho congresos ocho congresos de mujeres saharaui, que son congresos feministas en el fondo, porque hablan de los derechos de las mujeres en esa zona, pero también ya están hablando de los derechos de las mujeres árabes. Sí, porque de verdad son un ejemplo para, para la zona. El último congreso de hecho fue el 2019, hace súper poquito, y siguen ahí los y los congresos tienen lemas, porque tú el último era "Todos marchamos hacia la victoria". Otro anterior fue "Las mujeres saharaui, un símbolo de la resistencia pacífica". La mujer es otro, la mujer es Saharaui. una fuerza movilizadora por la independencia y así. Eh, impresionante su historia. Les voy a mostrar algunas fotos. Las invito a ver los documentales, son muy bonitos. Me encanta esta foto porque se nota como la unión, el amor ahí, y como tan... La, la, me encanta la que está echadita encima de la otra, me encanta. Qué linda. Ya, esta es la presidenta eh, que se llama eh, uh, Aminatu, Aminatu Mohamed Ahmed Lemrediani. <laughs> la, fue la presidenta por muchos años de la Unión Saharaui. De la Unión de Mujeres Saharaui. Eh, ellas van a, a pff, organizaciones de... O sea, a congresos de la ONU. Van a, a, a congresos feministas, siempre, siempre están las mujeres a Jara. Muy heavy. Para acá no han venido porque es muy lejos, pero en Europa van siempre, siempre. Y una vez denunciaron, hay una noticia, que denunciaron que no las dejaban hablar, que su micrófono no, como que estaba malo. Oh, mira, justo su micrófono estaba malo. Y era porque había una autoridad marroquí ese día, en, como de visita, Fue una, en España. Eh, y era por los derechos de las mujeres, con, pero del gobierno Entonces había una autoridad marroquí Y, y como que le, y le hicieron el micrófono Y lo denunciaron en la tele y dejaron las cosas Pero son súper Organizadas políticamente tienen el, De hecho tienen una página web Y eh, Su organización tiene un logo Y todo y Ustedes pueden meterse a la página web Y ver sus objetivos, sus estatutos Pueden leer los resultados del, De los congresos Toda una cosa muy impresionante. Quiero mostrarles el logo. ¿Las conocían a ellas? Qué lindas. Se me desordenaron todas las fotos. <laughs> no importa, mira, aquí encontré otra otra como de una de un meeting político de las mujeres saharaui ahí en el círculo, me encanta. ¿Ven? Quiero mostrarles las Ah, Hay una película de la Paula Vigan, un documental medio ficcionado. Este. Por si lo quieren ver. No Cuatro logos, pues. ¡Ah, ¡Aquí está! Mira. Ella. Ese es el logo. De la unión de mujeres Saharaui. Así que, ¡ojo ahí! Muy interesante. Todos nuestros respetos para ellas. Ya. Esta le van a gustar más, yo sé. Yo como les digo no soy muy buena para la lucha armada ni para la acción, ¿ah? ¿eh? Como les dije soy hasta media torpe, pero todo mi respeto para esta niña. Se la voy a mostrar primero, vamos a hacerlo al revés. Se la voy a mostrar primero y debemos hablar de ella. Que también todo esto lo pueden investigar con mayor profundidad. Muy bonita la historia y en específico de cada uno de estos grupos. A ver si saben quiénes son. Me encanta el pañuelito, me encanta que tienen el pañuelito como símbolo cultural. Hermosas, además. ¿Saben quiénes son? Hay una que no la tengo aquí porque la tengo pegada en mi, en mi pieza. ¡Sí! Las cordas. Sí, Marte, las cordas. No, no la tengo aquí porque la tengo pegada en mi pieza. Es una, son unas niñas con, una, con, con el traje militar y todo que se están haciendo trenzas. ¡Oh, tan hermosa la foto! Bueno, efectivamente, estas son guerrilleras kurdas. Eh, de verdad, eh, son impresionantes. Impresionante esto. Les voy a dar algunos datos. Las amo, dice la Igual, me encanta. Les voy a dar algunos datos para que sepan más qué onda. Eh, bueno. No sé si conocen el conflicto en el Kurdistán. Los, los kurdos llevan peleando 100 años, un siglo, por su independencia. Eh, muy larga la historia, pero ahí está, todavía. Eh, y hay zonas que han logrado como, a, a, como, eh, tomar posesión de algunas zonas, en algunos lugares. Por ejemplo, en, en Irak. En Irak hay zonas que se llaman semi autónomas porque tienen una parte de, como de presencia de, de estos ejércitos kurdos que, que están de verdad tomando como tomando posesión eh, en turquía y irán no Ah bueno están en irak en siria porque es la una zona geográfica a ver creo que tengo un mapa un mapa bien básico pero como que para que vean la zona esa es la zona que era del kurdistán y alrededor está siria entonces están los kurdos están en Siria, en Irak, en Turquía, en Irán. Sí, ahí. Y también tienen ahí una en Azerbaiyán. Y en Armenia hay un... Bueno, que en Armenia también está un problema. Los armenios también tienen un ataúd político. Eh, pero esa es la zona en que están dispersos luchando, ¿cierto? Para vo volver a, a tomar esta zona. Entonces, eh, en todos estos lugares el, el avance ha sido diferente. Pero lo que pasó... Bueno, están luchando en Irak, en las montañas de Irak, contra los turcos. Ahí hay una lucha super heavy eh, por, de parte de las mujeres, y eh, específicamente de parte de las mujeres. Pero con la guerra civil de Siria, eh, eso permitió como un avance kurdo en esta zona. Entonces, eso hizo que surgiera eh, el primer ejército, solo de mujeres. El primer ejército solo de mujeres del mundo Se los voy a anotar Por si lo quieren buscar hay, un, hay mucho reportaje fotográfico Hay un montón de cosas de ella Porque de verdad es como muy Y son muy Claras y Empoderadas, como que la tienen súper clara Así se llama el, el ejército ¿Sí? Y es absolutamente un modelo para organizaciones autónomas de mujeres. De hecho, hay una de ellas, de sus voceras, que también va a organizaciones a, orga a congresos feministas y va a hablar de, de cómo se armó esto, de cómo funciona, de los esta, de los principios que tienen por el hecho de que sea una organización netamente de mujeres. Eh, hay un texto que se llama "Liberando la vida: la revolución de las mujeres" que habla de, la, de los ejércitos kurdos eh, de mujeres. Por si lo quieren buscar. Entonces, claro, en realidad el ejército kurdo de mujeres partió como una eh, célula aparte, solo de mujeres, para unirse a la lucha del pueblo kurdo por su autonomía. Pero, obviamente, hoy se han transformado en, una, en un emblema del feminismo y de la lucha autónoma de un grupo de mujeres, porque además ya empezaron a incluir temas de mujeres. Entonces, esto es muy interesante. Eh, producto, como les decía, de la, eh, de la guerra civil en, 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 en Siria, hubo una eh, como revolución en una zona que se llama Rojava, que es la zona kurda de, de, de Siria. Y en Rojava, el ejército que entró a esa zona fue, fue este ejército de mujeres. Y claro, cuando ellas se instalaron ahí y tomaron posesión, no solamente tuvieron como, como emblema y como lucha y causa la autonomía kurda, sino que hablaron de derechos de las mujeres también. Como que... Muy vivas. Entonces inmediatamente ellas entraron ahí y dijeron ya, nosotros como ejército hemos tomado posesión de este lugar, reivindicamos la autonomía kurda, pero exigimos... Que se acaben eh, algunas leyes que van en contra de los derechos de las mujeres, eh, que se acabe la dote, que se distribuya mejor la herencia, que no haya matrimonio forzado, y empezaron a establecer un montón de cosas que hicieron que esa zona se transformara en un lugar feminista. Entonces hay muchos artículos sobre Rojaba, el feminismo de las del ejército de mujeres de Rojaba, de la revolución feminista de Rojaba, Rojaba, no sé cómo se dirá, yo lo digo de cualquier manera. ¿Sí? Y hay una zona, una aldea específica que vive pura mujer, ya voy a hablar de eso. Son tan diversas las formas de luchar, pero en el fondo complementa, exactamente. Estoy de acuerdo. <coughs> y cada vez más. Hoy se me empeñó. Ya, entonces aquí, en esta zona grande de Rojaba, Rollaba, hay una aldea que se llama así investiguen, busquen el nombre y van a cachar la onda. Muy bacán. <laughs> Qué coloquial, mi lenguaje, oye, por Dios. <laughs> van a cachar la onda, muy bacán. <laughs> Está bien, ya. Eh, Jingwar es una aldea de mujeres libres, así la como que la, la, la denominan. Y eh, en la plaza, por ejemplo, de esta zona, hay una estrella que es el símbolo de Ishtar. De, el, el símbolo también de la fertilidad, ¿cierto? Y de la vida. Y en este lugar también se eh, decretaron estatutos como que de exigencia de derechos de las mujeres, no solamente del pueblo kurdo. ¿Cómo? Que se condena el matrimonio de menores de 18 años, se establece la, la distribución igualitaria de la herencia, eh, hay, tienen, todas las mujeres tienen derecho a votar, a ocupar cargos políticos y públicos, a formar parte de organizaciones de todo tipo, porque eso se prohíbe en algunos lugares de Siria. Y prohíbe la dote como un eh, valor material destinado a poseer a las mujeres. Y también en caso de divorcio, que está permitido, se le otorga la custodia de los hijos e hijas menores de, 10, de 15 años a las mujeres. Wow, 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 wow. Jing Así que bueno, eh, pueden investigar, leer más sobre, sobre el ejército específicamente, cómo surgió históricamente. Ellas tienen, de verdad, dan muchas entrevistas, cuentan mucho cómo funciona, de hecho, y usan palabras literales. O sea, no es que una lo vea como feminista, sino que ellas dicen, somos la respuesta al patriarcado. O sea, de verdad. Y, y claro, al principio lo, al resto de lo, del ejército, de, la, de esta armada kurda, no le gustó mucho. Pero se fueron ganando el respeto y hoy son absolutamente eh, equitativos. Hay un, un, un fotógrafo, Amad es su apellido. Con h h a m a d que hizo un reportaje gráfico que se llama mujeres vida y libertad Jean Jijan Assad. <laughs> y, a, y es un reportaje gráfico que muestra la vida y el testimonio de mujeres kurdas de, de, de este ejército y de esta zona búsquenlo ahí está muy bonito aparte algunas de estas fotos son esta por ejemplo de fotos muy hermosas así que ya otro ejemplo más, esta lucha continúa, así que, eh, bueno, y me encanta también que estén las dos cosas unidas, como de democracia en el país y en la casa, no? <laughs> yo siempre le decía eso a mi papá, mi papá, muy combativo, y todo, a los 70, pero yo le decía, pero papá, democracia en el país y en la casa, que era un lema de las feministas de los 70 en Chile, eh, que empezó a como hacer despertar el feminismo, ¿sí? Entonces, eh, si les gusta el feminismo, si les interesa el feminismo igual, Investigue la historia del feminismo en Chile, hay muchas cosas que saber y muy hermosas. Como que esto, claro, es súper bacán lo que está pasando ahora, esta explosión, pero eso fue por todas las piedritas que se pusieron antes para que esto se convirtiera en una edificación poderosa y firme, ¿cierto? Eh, um, ya, yeah. ¿qué más les puedo, les puedo contar? Me quedan 10 minutos porque me van a ir a buscar para el almuerzo con mis amigas. <laughs> Eh, les puedo voy a hacer una voy a, editar, a porque tengo más cosas que contarles, pero voy a seleccionar algunas. Ah, bueno, no les puedo contar algunos avances, eso era lo que quería contarles. Avances Avances en las leyes. Porque bueno Obviamente el Estado Islámico es un ejemplo extremo y sabemos todo lo que pasa. Hablamos de Nadia Murad con lo terrible y siniestro de su. de su vivencia. Pero en otros lugares en que no hay Estado Islámico, en gobiernos de países árabes, igual la cosa es difícil, como Arabia Saudita. En Arabia Saudita, recién en 2016, las mujeres pudieron manejar autos. Eh, y todavía en el Golfo, en Yemen, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, hay leyes que, por ejemplo, piden la autorización de un hombre tutor para que la mujer pueda estudiar, trabajar, viajar, sacar pasaporte y otros. Entonces, basta, basta. Entonces, la lucha por los derechos de las mujeres en esos lugares, en, en, en el Medio Oriente, específicamente en el Golfo, que yo diría que es donde está es más extremo, pero también en Egipto, igual en Marruecos, igual en el Líbano, igual pasan cosas. Eh, la lucha tienen que ver con esas cosas, como con eh, las le leyes que tienen que ver con la participación en cargos públicos, con el derecho al trabajo, a la educación, con el eh, eliminar esta idea del tutor masculino, que es como lo básico, ¿no? Y todavía se está luchando por esos chiquillos. Entonces, les cuento algunas, a, algunos avances y algunas situaciones. Por ejemplo, ah, bueno, obviamente todas estas activistas políticas eh, feministas son perseguidas. Algunas no se, no se definen, no se autodefinen como feministas, pero son parte de, de, de grupos de mujeres y todas luchan igual, en realidad. Como que yo creo que ya pasaron esos tiempos también de que si no te dices feminista, no te vamos a abrir la puerta del club. No. <laughs> yo pienso eso, ¿ah? ¿eh? Bueno, porque si no nos quedamos pegadas en. en como en, en. debates que son hasta teóricos. Y que me parece muy mental y por lo tanto muy masculino. Entonces, basta. Si queremos lo mismo, démosle nomás Tú te llamas feminista, tú no. Ya listo, chao. Da lo mismo. Vamos. Eso pasa en el Medio Oriente porque hay cosas tan de base por las que hay que avanzar que no sé qué apegar. Eso es cuando tenéis tiempo. De quedarte pegada en el debate. Aquí no hay tiempo. No hay tiempo porque si no te quitan los hijos, no tenéis te que ir a la calle, te pueden lapidar. No sé, en Afganistán, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en Irán hay toda una campaña. Oye, Paola, ¿y cómo vincularía esas luchas con lo que ocurre en Chile? ¡Ah! ¿Qué, per qué perspectiva proyecta? Yo, bueno, yo creo que, que obviamente el violador en tu camino y muchas cosas que pasaron con el movimiento feminista a raíz del estallido eh, tienen que ver con ese despertar. Y por supuesto, eso hizo que surgiera una nueva generación de feministas, de mujeres luchando, y creo que, que eso va a seguir pasando. Eh, lo importante es que eso eh, siga adelante, que se afirme a través de organizaciones poderosas, eh, a través de, eh, como de verdad, de una, una conciencia que se, que se concrete en acciones o en propuestas no solamente en eslogans, perdónen que lo diga así, a veces puedo ser pesa pero a veces no se queda solo en el eslogan y todas queremos algo pero no hay acciones concretas por eso es buena la organización importante la organización desde lo más y desde lo más pequeño en tu círculo en tu en tu a, en ambiente digamos en tu zona en tu, en tu lugar de trabajo eh, con las mujeres que, que de tu entorno digamos creo que es muy importante que haya acciones y me parece con la pregunta del gabo muy buena mi amigo muy buenas preguntas Debo decir que con Gabo hace. ¿Cuántos años Gabo? Como. No sé. 20 años, yo creo. 18 años. Eh, tomamos uno, el primer diplomado de género en la Universidad de Chile. Y ahí estábamos. De hecho, él era el único hombre. <laughs> eh, y y hemos, esto sea un tema que nos que no, que no une hace muchos años. Nos unió, de hecho, esto. Así que. Me encanta que estés aquí. Y que me estés preguntando esto. Bueno, yo creo que lo, lo más bonito de lo que pasa en el Medio Oriente eh, con estas organizaciones es que son firmes, es que han persistido en el tiempo. Las Gulag Gang llevan 15 años. Las mujeres kurdas llevan un montón, imagínense, encima luchando, arriesgando su vida. Eh, Las mujeres saharauis levantaron un campamento. Entonces creo que ahí está, ahí está. Eh, y no esperar necesariamente, está súper bien eso también, la representación política, ser alcaldesa, ser... Eh, Diputada, me parece que hay cambios ahí también. Pero también es muy importante la, la organización social eh, entre las mujeres. Te diga, feminista o no, eh, de verdad de co concretar y propiciar acciones en unión. Como decía la Bárbara ahí, que la unión de verdad eh, puede generar cambios, sí, pero cuando es concreta. Pero eso requiere trabajo, requiere conciencia y requiere firmeza y requiere trabajo y requiere tiempo, tiempo, energía, recursos de tu vida para poner en esa causa. La que sea. Para mí, mi causa es esta: estar aquí hablándoles de estas cosas. Se supone que yo bailo, danza el vientre, ¿cierto? Ese es mi trabajo. Pero en ese ámbito en el que yo me muevo, eh, trato de llegar a las mujeres que les interesa esto, eh, contándole y, y generando conciencia. Esa es mi, mi causa en este momento, ese es mi, mi activismo. Entonces, eh, me encanta esa palabra, del activismo, porque es de actividad, de actuar, de accionar. Entonces creo que ahí está el camino. ¿Sí? Qué buena pregunta. Gracias. Eh, porque me, me, la otra vez también lo hablábamos. También algunas de ustedes me preguntaban: ¿Ya, pero y.? Qué, 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 cómo, no, ¿Cómo nosotras nos podemos sentir parte de lo que pasa con las mujeres en Afganistán? Así, preguntándonos en nuestra vida. ¿De verdad? ¿Tenemos tantos, tantos privilegios? Sí. Pero ¿qué otras cosas todavía están ahí apretadas? ¿Cómo podemos pensar en nuestra. generar conciencia de nuestra realidad? Entonces es muy bueno hacerse esa pregunta desde tu contexto, porque si no se transforma como en una historia, casi en algo un poco que puede caer incluso como en, en, lo, en lo novelesco, como, como hasta en lo romántico, como de mirar a estas mujeres como ídolas, como heroínas, eh, pero que están muy lejanas de tu realidad. Y no, no. Entonces propiciemos espacios, lugares, acciones, eh, agrupaciones. Que tengan esta inspiración, como inspiración a estos a esto grupos y a estos ejemplos. Eso creo. Ya, entonces, decíamos, en Irán hay una campaña por, por, para que el, el hijab no sea obligatorio. Ah, quiero decir que voy a hacer un live sobre eh, Irán, porque me lo pidieron cuando hablé de Afganistán. Me, hay gente que me pidió hablar de la historia de lo que pasó en Irán, porque también hubo un retroceso ahí para los derechos de las mujeres, el 79. Se va a hablar de eso en, en octubre. ¿ya? Entonces, hay una, en el 79 pasó esto, que el, el hijab se convirtió en obligatorio y es una está establecido como ley. Entonces, okay. hoy hay campañas y luchas contra eso. ¿Sí? Generar reflexión es una gran misión. Totalmente, vale, sí. Qué buen comentario. Aquí hay un ejemplo de activismo, la profe. Me empodera. <laughs> qué bueno que te empodero, qué bueno. <laughs> me inspira a criar hombres hombre, como pro feministas, claro. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces tenemos a Irán en esa campaña, que las mujeres salen y la agarran a palo permanentemente, no dejan ni que se protesten, por supuesto, pero ahí está la lucha. En Arabia Saudita, el 2016, entre el 2016 y el 2018, hubo varias acciones eh, por presiones internacionales, que igual funcionan, ¿ven? Entonces, y por grupos internacionales. Entonces, con eso se logró que las mujeres pudieran manejar, por ejemplo. Eh, en Egipto eh, ha habido más denuncias contra las mujeres que han sido encarceladas. En Egipto hay una, eso no se los conté, pero podemos hacer un like de eso, especial, específico. En Egipto hay una agrupación que se llama Nuneswa, que es de mujeres feministas que propician la conciencia a través de grafitis. Hacen stencil. Y hacen, ponen ahí como lo hacen en la noche, más encima, por eso usan stencil, porque es más rápido, ¿cierto? Y, y todas ellas han sido encarceladas en algún momento. Y eso está siendo más visibilizado y denunciado. Entonces también hay algunos avances que antes no, o sea, nadie se enteraba y ahí pasó. Incluso de ellas, algunas de ellas eran torturadas, incluso abusadas. Y nadie decía nada. Esto me da mucha pena porque en Palestina que sufren tanto, que deberían estar todos unidos por esa liberación eh, y ante, ante, contra la ocupación. Igual hay abuso contra las mujeres eh, que, se, que se pronuncian respecto a los derechos de las mujeres. Hay un ejemplo concreto de Julia Gibara, que denunció amnistía, que fue torturada por tres días por interrogadores de las fuerzas de seguridad palestinas, porque ella eh, hizo una denuncia de, de abuso Entonces, como, y, y estaba acusando a las autoridades de no hacerse cargo y vivió esta situación, pero eso también eh, se supo y ahora también está siendo denunciado. Amnistía Internacional y Human Rights Watch son ONGs eh, muy importantes en este trabajo. Yo las invito a ver las páginas web. Muy seguido están poniendo como cosas que y de hecho hay encargados del Medio Oriente y del Norte de África, hay encargadas específicas de zonas y hay eh, van como contando qué pasó por año con esas zonas. Entonces es muy bueno mirar ahí por ahí. Estar al tanto de lo que pasa. También hay gente que hace cosas, por ejemplo, en Irak hay eh, unas eh, mujeres iraquíes que son inmigrantes, eh, que viven en Europa, eh, que donaron muchos millones de dólares para que se construyeran escuelas para las, para niñas. En Túnez hay una chica eh, que hizo una ONG que propicia como la, la, el emprendimiento de artesanía de mujeres de Túnez. Muchas organizaciones de ese tipo. En Jordania, una mujer creó una ONG y un centro de capacitación, lo que decía la Vale de, 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 de defensa personal. Se llama She Fighter. el 2010. En ¿El 2010, hace rato. Y mmm, lo hizo después de que una amiga fuera atacada brutalmente por su padre y su hermano, otra vez. En Yemen hay una mujer defensora de los periodistas que también creó una ONG a favor de la libertad de expresión. Muy activa en la, en la primavera árabe. Candidata al Nobel, no sé si se lo dieron. Se llama Tanakol Karman. Parece que sí. Parece que sí, parece que fue la primera mujer árabe que se le dieron el Nobel. Que lo compartió con... Generalmente el Nobel de la Paz se, se comparte. En Siria... Está la que les contaba, Musum al-Melehan, que hace que toda esta campaña a favor de la educación de las niñas en los campamentos refugiados. Uh, montón de cosas, un montón de cosas, más que un montón de cosas, y dejé varias afuera, pero vamos a hacer un live sobre las mujeres que hacen graffiti en Egipto, eh, creo que muy interesante contarles eso. Hago un llamado a todas las que están en Egipto, a todas las chilenas que están en Egipto ahora. Yo se lo he pedido así personalmente, pero no quiero presionar. La que pueda. El que pueda, porque también está el también Si alguna vez andan en el centro, en la Plaza Tahrir y alrededores, los murales, los, este, los grafitis de Nuneswa están ahí, por ahí. Sería hermoso tener fotos de esto, por favor. Sería el mayor regalo. Estoy de cumpleaños 30 de septiembre. Me pueden mandar una foto del mural de Nuneswa de Egipto. Eh, no, en serio, las que están en Egipto podrían ahí ser corresponsales y ver qué está pasando con estas cosas, porque ahora se sabe más. Y alguien te podrá contestar, sobre todo si está ligada a la cultura de verdad, vaya a encontrar de 100 o de... No, ya, no, no, es de cien de 10, vaya a encontrar un músico ahí inquieto más o menos políticamente y culturalmente. No todo, por supuesto que no, no. Todos están trabajando ahí nomás, porque finalmente la cultura en Egipto está muy basada en la industria cultural. Entonces hay un mundo ahí casi paralelo, de la noche, de los casinos, de la no, casinos no, de los bares y del el Mahraganat y todo eso. Claro. Es un mundo aparte, yo entiendo. Y están trabajando, yo entiendo. Pero estas cosas están pasando al mismo tiempo. Entonces, ojo, ojo, porque por ahí Además que pueden encontrar cosas. Y no tengan miedo de salir en Egipto. No le crean a la gente que dice, oh, no salga, te van a matar. Sí, es peligroso con todos lados, pero de día y tapadita no pasa nada. Conéctense con las mujeres, vayan a barrios muy normales. Eh. Eh, eh, consigan, si van a vivir allá, consigan a alguien que, la, que las lleve. Un chofer estable, en quien confíen. Que no les va a cobrar tanto. Así que es posible. Ahí se los dejo. Vamos, que se puede a las chilenas en Egipto. <laughs> Ya chiquillas, eh, muchas gracias, chiquillas y chiquillos, porque estaba el GAO ahí. Muchas gracias, muchas gracias por su compañía, por su interés, por sus comentarios. Hemos cerrado el ciclo de temas relacionados con los derechos de las mujeres, con el feminismo. Hablamos del feminismo en Egipto, hablamos de Afganistán, hablamos de la situación de las bailarinas en Egipto y en Dubái. Y hoy hablamos de las luchas de, de las mujeres en Oriente. Así que está. Estuvo muy poderoso, muy intenso todos estos temas. Pero vamos a volver a los temas relacionados con la danza ahora. Vale, bueno, vale. De nada, gracias. Aguanta a todas las mujeres del mundo. Amor y resistencia. ¡Ah, ¡Oh, qué lindo! La gime, que siempre los ve. Gracias a ti, dice el Gabo. Veámonos, Gabo. <laughs> eh, de nada. Hola, Rocío. Me encanta saludarlas. Vean quiénes estaban. También, me encanta. Entonces, ahora desde el próximo miércoles volvemos a los temas vinculados de alguna manera con la danza, porque cada vez como que no hablamos tanto de danza, pero todo está relacionado, ¿cierto? Y todo tiene que ver con el contexto donde eh, se bailan las danzas que nos gustan, así que por supuesto que es muy importante que lo sepamos y que estemos abiertas a conocer esas realidades. Vamos a hablar, como les decía, de danzas de trance, de qué bueno, Marce, que te gusta y que te sirve. Vamos a hablar de danzas de trance, vamos a hablar de hacer un debate de la man, del nombre que, que le, con que denominamos nuestra danza: rax Charki, belly dance, danza oriental, danza árabe, un montón, un montón. ¿Sí? Danza del vientre, un montón. Vamos a ver a qué apela cada uno, no hay ninguno más correcto que el otro, ¿eh? vamos a ver con, cuál, nos, cuál, cuál nos, con cuál nos quedamos y en qué contexto. Y el 29 de septiembre, en el live del 29 de septiembre, que es el último live de septiembre, el último live del mes, que es el día antes de mi cumpleaños, me voy a dar el lujo y el placer y la alegría de hacer un live sobre la vulva. Secretos de la vulva se llama, porque es muy importante que conozcamos ese secreto. Vamos a conocer historia y, y cosas y a personas que son súper invisibles y que es muy importante que conozcan, porque creo que también la conciencia y la revolución tiene que venir desde una misma, desde tu cuerpo, lo más tangible, para hacer el cambio, que es desde el empoderamiento de tu cuerpo. Así que ese live me encanta, <laughs> me, me, me llena de entusiasmo. Y en octubre ya también tengo los temas planeados, porque me los han pedido a raíz de lo que hablamos en este ciclo. Eh, vamos a hablar de lo del fundamentalismo islámico, de que de los distintos grupos en distintos lugares, etcétera. Vamos a hablar eh, del cine, me han pedido que hable del cine de, de varios lugares, de Egipto, de, obviamente de Egipto tiene una historia súper ligada a la, a la época de oro, pero no vamos a detenernos tanto en eso, pero vamos a hablar de otros cines también y, eh, y vamos a hablar de un cine también de contracultura, que es importante que conozcamos. Y así, ya también para octubre hay temas eh, pensados. Así que estaba pensado estaba pensando también hablar del matrimonio infantil, que, que hay, harta gente me ha preguntado. Y hay campañas contra sobre eso también. Yo no sé tanto, o sea, sé, pero lo tengo que ordenar. Así que también podemos hacer un live sobre eso. Y como siempre, si tienen alguna otro tema de propuesta, me lo pueden decir. Aviso publicitario. Este sábado, 4 de septiembre, de 6 a 8 de la tarde. Justo a la hora que uno como que no hace nada. De 6 a 8 de la tarde. Vamos a hacer con la Corte Valenzuela, mi colega en este momento y alumna y discípula, vamos a hacer un taller de algo que amamos, de brazos y manos, de las posibilidades de los brazos y las manos de la danza oriental eh, y en la danza que ustedes bailan, la danza que sea. Vamos a ver varias danzas, varios ejemplos, vamos a experimentar, explorar eh, y de verdad yo creo que les van a dar ahí varias herramientas para poder interpretar y ampliar su danza. Este sábado desde 6 a 8, no tienen que inscribirse, solo tienen que estar atentas al link... De eh, Zoom, porque es por Zoom, que vamos a poner en, en nuestros perfiles de Facebook. Y es a la gorra, a, con aporte voluntario. Si pueden, si quieren, lo que puedan. Lo importante es que estén y que nos encontremos y que nos movamos juntitas ahí ese día. ¿Ya? Así que pasen el dato. Ok. Solo tienen que estar atentos al link. Ya, un abrazo. Me termino porque si me van a pasar a buscar y me van a retar, si me trazo, porque mi amiga siempre me retan porque o no llego, o llego tarde, o no puedo. Entonces, el día que me organicé. No quiero fallar. <laughs> ya, un abrazo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por estar aquí. De verdad yo creo que es un gran aporte lo que hacemos. Como decía la Vale, amor y resistencia para todas las mujeres del mundo. Vamos que se puede. Chao, chao.